De la desaparición de 4 mujeres y 7 hombres en este After Heaven, allá en la zona rosa, la Procuraduría de Justicia de la capital da detalles de esta investigación. El procurador capitalino informó que tras el análisis de un video extraído del interior del After Heaven, se revela que los 11 desaparecidos llegaron al lugar el pasado 26 de mayo. Tuvimos de un análisis técnico-científico de un video, ya pudimos establecer que la mayoría de estos jóvenes llegaron a ese lugar a bordo de 2 automóviles, un auto compacto y un taxi. Es lo que sí tenemos ya hasta el momento, la presencia en ese lugar de la mayoría de estos jóvenes. Después de tener por más de 3 horas una reunión con los familiares de los desaparecidos, el fiscal de justicia capitalino ratifica que no hay indicios de la presencia de grupos armados. No existió violencia ni en el interior ni en el exterior del lugar y no tenemos ninguna confirmación de que existiera algún convoy y por ende ningún comando armado en el lugar. Asimismo, la Procuraduría no tiene la certeza de dónde y cómo pudieran estar los desaparecidos. Tenemos los indicios, no tenemos ninguno que estén con vida, pero tampoco tenemos ninguna noticia de que estén sin vida. La Procuraduría de Justicia tiene bajo arraigo a 3 personas que estaban en el lugar de los hechos. Fue cuando estas personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Declararon y es parte del sigilo de investigación lo que nos han aportado y evidentemente esperemos que nos aporten datos e indicios tanto de la presencia de los jóvenes en este lugar, así como de que nos puedan aportar de la forma en que salieron. Los nombres de las 3 personas que se encuentran actualmente bajo arraigo son Andrés Stuart Genonet González, de 38 años, Gabriel Carrasco y Lisa Liturri, alias El Diablo, de 39 años, y Brenda Angélica Casas Figueroa, de 35 años, que estarán por un periodo de 30 días por medida cautelar otorgada por el juez 25 de lo penal. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, informó hoy que 4 elementos policíacos han declarado ante instancias judiciales. Nosotros nos han solicitado la comparecencia de compañeros de la policía que están adscritos al cuadrante de Revolución Zona Rosa. Ángel, Revolución Zona Rosa. Adelantó que habrá incremento de seguridad tecnológica en la ciudad. Sí, vamos a incrementar el número de cámaras en la Zona Rosa. De hecho, ya es un proyecto que tenemos completamente, prácticamente definido, no solo a la Zona Rosa, sino a las 16 delegaciones. El próximo viernes, familiares de los desaparecidos y el Procurador de Justicia capitalino sostendrán una nueva reunión. Lenín Gudiño, TVC Noticias. Más adelante, el procurador capitalino confirmó que Gabriela Ruiz Martínez es la 12ª persona desaparecida, junto con otros 11 jóvenes desde el pasado domingo 26 de mayo. La autoridad revela que todos estuvieron en el After Heaven, allá en la Zona Rosa. Los padres de Gabriela, de 25 años, proporcionaron esta fotografía que está usted viendo en este momento en su pantalla y en la que también aparece Josué Piedra Moreno, uno de los 11 desaparecidos. En el tema de Gabriela Ruiz, en la reunión que sostuvimos previamente con los familiares, estuvieron presentes también la mamá y el papá de Gabriela, incluso nos muestran una fotografía, no necesariamente del lugar El Heaven, sino fue del lugar en donde estuvo previamente Gabriela, y obviamente ya la pudimos, por el dicho de ellos, vincular, y sí, efectivamente, ya incluso el jefe de gobierno señalaba que son 12 personas las desaparecidas.